Creer en sí mismo. Creo que lo que no ha hecho, lo que no ha sucedido, que muchos esperan, es por falta de creer en sí mismo y arriesgarse a hacer lo que deberían hacer. Veo mucha gente que aún no cree en, de repente, hacerse publicidad, ir para la radio, para cualquier tipo de prensa, hacer una sesión de fotos, todo lo que tenga que ver con publicidad. Tomarse muy en serio en lo que es por lo menos sus producciones musicales. O sea, entiendo que de repente muchas personas no tengan la capacidad de comprar una pista. Por eso muchos también han optado por la opción de hacer sus propias instrumentales. Pero para un comienzo, por lo menos los que cantan, buscar la forma de trabajar con sus propias instrumentales. Porque creo que eso sería buena parte, un avance grandísimo para lo que es la parte de los ejercicios. Entonces, mucha seriedad, o sea, mucha responsabilidad también, porque veo también mucha gente quejándose de repente por el precio de una entrada, por el precio de un instrumental, por el precio de X cosas. Pero veo de igual forma gastando mucho dinero en ropa o en droga, alcohol, qué sé yo. O sea, es un problema de cada quien gasta su dinero, pero si realmente amas algo, creo que hay que sacrificar algo. Ninguno, el hip hop como tal así es perfecto. Cuatro elementos es suficiente y estoy muy seguro que no hace falta, porque de los mismos cuatro elementos derivan otros aspectos de lo que es el ser un cultor dentro del movimiento hip hop. Por lo menos en lo que es en los DJs, así como hay DJ productores y subproductores, hay mucha vertiente dentro de lo que es hip hop, y la verdad que yo no diría que le hace falta nada, pues así como está perfecto, no le agregaría nada. Con Vive, el tema de mi disco actual que se llama Patay Kung Fu, un tema que habla sobre la superación personal, de no rendirse ante ninguna adversidad, y es el que más. Uno de los que más le di cariño porque hay mucha gente pues que hoy en día se siente incapaz de realizar sus sueños, incapaz de ser ellos mismos. Y bueno, así como ese, también el de Ocaso, que es el último tema del disco. Bueno, pues, realmente con todo, pero con el que más así, con el que más me identifico es con Vive. Fue mucho mejor de lo que yo esperaba, porque yo venía de cantar a un grupo que se llama Instituto Libertad. Luego de eso transcurrió un año y bueno, había gente que me conocía, pero no sabía que cuando soltara el disco iba a haber tanta receptividad y se sumara mucha más gente a seguir lo que es mi trabajo. Y la verdad que fue algo increíble, y yo hoy en día, después de 5 meses de haberlo soltado, aún la gente sigue descargándolo, porque primero lo vendí en físico y luego por redes sociales, y hoy en día la gente lo sigue descargando y descargando. Bueno, y gracias a Dios ha sido así. Pienso que deben trabajar muchísimo, porque el talento lo tiene. O sea, me quedo loco. Yo ni siquiera me considero tampoco vieja escuela. Yo lo que tengo son cantas, no sé cuál. Tampoco veo a la gente como vieja escuela o nueva escuela, porque, no sé, es como que un poco despectivo. Y además de que veo mucha gente que está empezando, que hace un mejor trabajo que mucha gente que tiene muchos años. Pero a los que están empezando, lo que les diría es que trabajen y crean en sí mismos. O sea, hagan lo que saben que deben hacer, hagan lo que creen que deben hacer y lean. Lo más importante es estudiar, saber y aumentar su capacidad de entendimiento sobre las cosas que te rodean. Ahorita acabo de soltar el video del tema con Enciclopedia, el Tigre y la Rata. Ya estoy preparando el video de A Usted, que no está en el disco, pero lo estoy haciendo. Pues además hacer los videos de los otros temas del disco. Y aparte haciendo un disco que se llama Texturas, que toda la producción es mía, toda la producción de instrumentales, donde cantarán distintos raperos del rap nacional e internacional. Eso es lo próximo que tengo.
Por Facebook, Fly Sinatra Oficial, que es la página. Por Twitter, Fly Sinatra. Para contrataciones de eventos, flysinatra1@gmail.com. Un saludo de parte de Fly Sinatra para Estación Terminal Pro Patria, directamente del Caricuao Sur, de la RAI Record Plus. Esta música se ve pecho que limpia la tu alma, la que provoca la calma, los demonios pierdan la calma. No habrá armas, solo proverbios del Tao, que son más complejas que tus rimas de Chao con Ao. Es el dojo que no calla, que no seca la canalla, que mis personas ni saltando en Ben y el Himalaya. Gambulla pa' que despierten al Kung Fu Pan de grande, y sientas como el flow por tu mente se expande. Vamos pa'lante, con la fuerza de un tsunami, transformando tu vida como el papel en origami. No es solo un deporte, sino que es una filosofía, una ciencia y una actitud de vida. Bienvenido a De La Ley Lecor con...